Bueno, el espíritu navideño ya se vive a pleno en la ciudad de Palpalá. Estamos con Roxana Meloy, es responsable del área eventos culturales. Bueno, se está realizando una importante actividad. ¿De qué se trata? A través de lo que es el reciclado, hemos fomentado el espíritu navideño realizando distintos adornos de 3 metros, de 2 metros, 1 metro y medio, desde una propuesta desde el gobierno municipal de Palpalá. Bueno, este van a quedar emplazados acá en el Paseo de las Flores. Así es, se quiere hacer un paseo navideño en el Paseo de las Flores, donde toda la gente pueda disfrutar, y a partir de que nosotros generamos este espacio de encuentro a través de fomentar lo que es el espíritu navideño y los encuentros en familia, como así también tenemos planificados distintos eventos para de alguna manera acoplarnos con toda esta decoración. Bueno, ¿se prevé ya alguna actividad con respecto a esta fiesta? Así es, para el 22 tenemos planificado desde el gobierno municipal un encuentro de villancisco, de misa criolla. Se van a repartir pancitos navideños, vamos a contar con la presencia de emprendedores, artesanos. Así que invitar para el 22 que toda la gente se acerque a las 6, 5 de la tarde, y que puedan disfrutar de este paseo navideño y así también de un espectáculo muy lindo. Por supuesto, también hay recomendaciones, ¿no? Especialmente a la familia, a los jóvenes que generalmente visitan este lugar. Hemos contado con la ayuda de toda la gente, de todo el pueblo palpaleño, a través de la recolección de botellas para realizar estos trabajos. Es decir, que fue un trabajo en conjunto tanto con el pueblo y el municipio. De esa manera esperemos que lo cuidemos. Que se saquen fotos de determinada manera, como por ejemplo el trencito, que por ahí no se suban porque las botellas son débiles, se pueden aplastar. Entonces, que lo cuidemos para que perdure.